Por las políticas implementadas bajo esta administración y bajo la administración universitaria, las que están cortando cursos, implementando lo de la UNEX, que son créditos de noche, un costo más caro, cortando la educación diurna para sacar provecho económico, el protesta al comité que organizó por turno de las políticas que quiere implementar esta universidad, ajenas a la realidad de la universidad en sí, el plan de seguridad y el atropello que le hicieron al estudiante Camila. La reforma universitaria es imposible, es una necedad, no hace sentido el redistribuir los recintos bajo las diferentes facultades a través de la isla. No hace sentido práctico el poner la mayoría de las clases después de por la tarde con lo de la UNEX a un costo más caro. Tampoco hace sentido el mejorar la seguridad invirtiendo dinero de nuestros bolsillos para la implementación de cámaras que no van a hacer nada. Y el sistema del estacionamiento aquí con el sellito ese es una idea que es muy poco práctica. Thank you.